Muy buenas a todos, paseantes de YouTube, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a una cosa rara. O sea, realmente yo no sé aquí qué va a pasar. Me huelo lo peor, ¿vale? Os pongo situación, esto es un juego de PC, se llama The Lost Valley. Somos un ciclista, por lo que he leído justo en la sinopsis del juego. Somos un ciclista, nos damos un ostión, nos quedamos en medio del bosque y hay que volver a la civilización. Ya está. Yo no sé lo que puede pasar aquí. No tengo ni idea, pero le voy a dar al enter, porque me lo está pidiendo el juego, entre otras cosas, ¿sabes? Vamos allá. A ver, ¿qué pasa? Uy, el volumen ya de entrada está un pelín subido, ¿eh? Igual se os acopla un poco, no tengo ni los cascos ni nada, me da igual, yo vivo a lo loco, ¿sabes? Me da que nos hemos pegado ya la toña, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, precioso. El juego es precioso. De momento. Pues nada. No sé ni los controles, ni sé nada, ni sé dónde está la bici, ni si me la he pagado ya. ¡Coño! Un animalico. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Un alce o...? Un arce, a ver. Le puedo ir a tocar... No, se escapa, se va. Bueno, no sé si habrá susto ni nada. Yo voy a ir tirando. ¡Oh, los pajaritos! ¡Qué bonitos! Muy bien. Voy por aquí. ¡Epa! Aquí subiendo por los tronquetes, ¿eh? Juegazo, ¿eh? Parece que esté lloviendo, ¿no? Efectivamente está lloviendo. Sí. Nos hemos pegado una toña. Llueve. Estaremos heridos. Desprotegidos, con una sensación de... ¿Sabes? I do not belong to this world, ¿sabes? ¡Oh! Un alce, otra vez otro alce aquí. No, no pertenezco a este mundo me, no me quiere, ¿no? Sobro. Mira qué bonito, tú. La gran cascada. Bueno, pues con música etérea. Con estos planos de Instagram. Con esta calma que nos está caracterizando, con este paseo por el río, incomprensible, ¿no? Pues me estoy convirtiendo en Iniesta, ¿sabes? O sea, pasión y locura. Mira, unas ranas por aquí. Coño, un cocodrilo, ¿no? ¿Qué vas, tronco? Esto es trepidante. No te deja respirar. Es... Mañana me pido la baja. No, en serio, esto es un fuck your mind, ¿eh? O sea, me está follando la cabeza, literalmente. Entre la música así, rollo etéreo. Aún no sé qué es, pero algo tiene. O sea, era esta chicane que estoy haciendo aquí. ¿Has visto qué curva? O sea, es que si lo sé, me pego una cruzada y sigo por el camino, ¿sabes? Lo jodido es que no puedo correr. O no sé correr, que esa es otra. No entiendo. O sea, si no hay cuatro porros de por medio, esto no tiene explicación alguna, ¿sabes? Hostia. Calla tú, el mar. Joder. Qué vistón, colega. Vaya faro más chulo ahí. Pues bueno. No sé qué civilización voy a encontrar aquí, pero bueno, yo ya corto los caminos. Si es que esto ya no tiene puto sentido, ¿sabes? Ya no sé por qué tengo que ir por el camino, pero bueno, en fin. ¡Ay, la hostia! ¡Hostia! Y ahí abajo hay como un puerto, ¿no? O algo así. Muelle, vamos. Pues muy bien. Yo voy directo. A tomar por culo ya, ¿sabes? No me va a venir de estas. Ahora es cuando viene el susto, ¿no? ¡Ay, ni Dios! Pues tira para adelante, ¿no? Pues eso. Que todo muy sano, todo, ¿no? El juego, o sea, llevo aquí 20 minutos. 20 minutos, evidentemente lo habré cortado. Y ahora aquí se supone que voy a pillar una barca, porque si no, doy media vuelta y me vuelvo para el principio, ¿sabes? A buscar la bici. Ajá. Pantalla en blanco y...
Coño. Y se finí. Menuda puta mierda.